Los peruanos amamos la comida, tanto que tenemos fechas para celebrar la creación de nuestras delicias gastronómicas. Hoy, por ejemplo, celebramos el Día del Chicharrón de Chancho. La historia del chicharrón peruano es un poco incierta, pero es muy probable que se haya originado en la afición española. Se adaptó rápidamente con diversas recetas en cada región, en la que le añaden productos de la zona. Si alguna vez has viajado a Huaraz, has notado que lo sirven con mote, papas y camotes, salsa de cebolla y muña. Por otro lado, en Huancayo lo preparan con aliño de ají y se le llama chicharrón colorado. En Lima, por ejemplo, se sirven con camotes fritos y salsa criolla, y se acostumbra a comer en un desayuno de domingo. Una de las sangucherías y chicharronerías con mayor historia en Lima es El Chinito. Empezó como una empresa familiar, nació en el Centro Histórico de Lima en 1960. Luis Young, hijo del fundador, dice que toda la aventura empezó cuando su padre toma el traspaso de una bodega llamada Muelle. En ella se vendían sándwiches y, como era de costumbre en el barrio, le decían la bodega del Chinito. Con el pasar de los años, este evolucionó hasta convertirse en los sándwiches del Chinito. Otro point fuera de Lima que debes conocer si eres amante del chicharrón son en las afueras de Lima. Te recomendamos visitar el kilómetro 55 de la antigua Panamericana Sur, en la chicharronería Sarita en Punta Hermosa. Allí ofrecen chicharrón por kilo, en porciones y más. Otro famoso lugar para saborear este platillo es en la Vía Alurín. Restaurantes como El Flaco Pepe o Santa Rosa preparan sándwiches de chicharrón con diversas bebidas y todo en un ambiente campestre imperdible. Ojo, no dudes en probar los trozos que te ofrecen los jaladores y decidir cuál es el preferido para ti. Atrévete a ser parte de esta fiesta y cae en la tentación chicharronera. Prepárate para comer esta delicia peruana y disfruta el Día Nacional del Chicharrón.